Hola amigos de YouTube, hoy les voy a enseñar cómo poner otro correo que pueda administrar o editar o ser visor en nuestro canal de YouTube. Nosotros tenemos un canal de YouTube, pero tenemos un correo que es el principal de esa cuenta, pero podemos tener otro correo que pueda administrar esa cuenta de nosotros mismos o tener otra persona que nos ayuden, tanto sea la edición de los subtítulos, sea colaborar con los temas del video, la descripción del video, que podamos tener otro correo que sea administrador de nuestra cuenta. Entonces, vamos para explicarle mejor. Vamos a nuestro canal de YouTube. Nos vamos a dirigir a nuestra cuenta. Le podemos dar a YouTube Studio. Luego que estamos en YouTube Studio, le damos hacia abajo. Y en esta parte donde dice Setting, le damos. Luego que llegamos a esta parte, le vamos a dar donde dice Permisos. Entonces, en los permisos, aquí por motivo de seguridad, están mis correos y el correo que tengo como administrador. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Donde dice permiso y dice mi nombre del canal, vamos a darle a invitar. Pero vamos a ver qué puede hacer un invitado y eso. Pero lo primero es que tengo que poner aquí, tengo que poner un correo. Entonces vamos a poner un correo, pero por motivo de seguridad, como le dije, no voy a mostrar el correo, sea Gmail, sea Hotmail, sea Outlook, todo funciona. Entonces, ya que puse el correo aquí arriba, dice acceso. ¿Qué acceso le vamos a dar a ese correo que vamos a introducir en nuestra cuenta de YouTube? Que sea administrador, editor o editor limitado, visor o visor limitado. Entonces, ¿qué cosa puede hacer un administrador? El administrador puede añadir y quitar otros, editar todo, pero no puede borrar el canal. El editor puede editar todo, pero no puede añadir ni quitar otros. No puede eliminar videos o el canal y ni entrar a sus contactos. El editor limitado puede editar todo, pero no puede añadir ni remover otros. No puede borrar videos ni borrar el canal. Entrar en los contratos, o sea, entrar en los contratos y ver la información del monto del dinero que nos paga. El visor puede ver todo, pero no puede editar nada. Pero no puede editar nada. Entonces, el visor limitado puede ver todo, excepto el monto del dinero, la información del dinero, pero no puede editar nada. Solo puede ver, como su nombre lo dice. Entonces, ¿de qué nos ayudará esto? De mucho. A veces tenemos un canal de YouTube, pero olvidamos el correo, y este correo con ese cierto permiso puede ayudarnos a nosotros a cualquier problema que tengamos con ese correo. Podemos seguir teniendo otro canal. No es con este objetivo que se hizo esa función. Esta función se hizo con el objetivo de ayudarte como dueño de tu canal a ser más eficiente, a tener como personas trabajando para ti. Pero en el caso mío, yo puse mis mismos correos y administro mi mismo correo con diferentes cuentas. Así, si el canal quiero verlo de otro correo, que estoy sincronizado en otro lugar, puedo verlo y puedo seguir viendo cómo va todo en el canal. Si lo van a hacer para ustedes, pueden ponerlo como administrador, ya que son ustedes mismos. Pero si son otras personas que son dueños del canal, pueden ponerse así.
si ambos colaboran en el canal, pueden ponerse como administradores. Pero siempre y cuando la cuenta tendrá un correo que es el propietario. Y este es el administrador. Un dato curioso que pueden hacer. Tengo ese correo que tengo agregado de mi amigo, que ya no trabaja para mí o no está conmigo. ¿Cómo lo elimino? No quiero que ese correo ya esté ahí. Y si ese mismo correo de nosotros, ya no quiero que ese correo esté ahí porque ya se me olvidó mi cuenta o no sé, el correo lo perdí. Simplemente le dando, dice manager, le dan hacia abajo y remover. Remover acceso. Luego que lo hagan, ya ese correo se va a eliminar. No lo hago porque son mis correos personales que estoy administrando mi misma cuenta de YouTube. Es cuanto a este video. Cualquier dudas o comentario, por favor, dejarlo debajo del video. Hasta la próxima.